Bienvenidos a Mejor Vida 99. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy les traigo un gran hechizo para alejar a la entrometida de tu relación, para que se aleje de una vez por todas, para que deje a tu pareja en paz, para que esa persona no destruya tu relación, para alejar a esa persona que habla mal de ti. La fuerza de tu amor y fe es lo que activará este trabajo. Bien, amigos, los materiales son los siguientes: un limón que esté en buen estado, como lo ves acá. Un poco de pimienta. Un frasco de cristal con agua y tapadera. Tres clavos de olor, de esos que usas en la cocina. Un bolígrafo de color negro y una hoja en blanco, sin líneas. Ok, amigos, comencemos. Lo primero que haremos es cortar nuestro limón en forma de cruz para que nos proteja de cualquier mal. Así. Siempre con mucho cuidado. Recordemos que la simbología de la cruz es muy poderosa en cuanto a la protección se refiere. Agarramos nuestra hoja y le vamos a quitar el margen para que tenga nuestra personalidad y esencia. Bien, vamos a escribir el nombre de la persona que queremos alejar de nuestra relación, de nuestra vida. Si no tenemos el nombre, simplemente escribiremos la entrometida. La entrometida. Vamos a doblar nuestra hoja. De esta manera. Luego lo vamos a meter en medio de nuestro limón. Así. Agarramos un poco de pimienta y se la dejaremos caer al limón. Así como te muestro acá. Para que esa persona se empiece a desesperar. Para que ya no se vean más. Para que deje tu relación en paz. Así. Hecho esto, pondremos nuestros clavos de olor de esta manera. Aquí adentro. El segundo. Y el tercero. Ahora vas a visualizar cómo esa persona se aleja de tu hombre o de tu mujer, para que poco a poco vaya perdiendo el interés. Para esta clase de trabajos tenemos que estar en paz y creyendo fielmente en lo que hacemos. Ahora vas a agarrar tu frasco para luego meter tu limón de esta manera. Así. Por último, lo vamos a tapar. Bien, amigos, pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder para activar este trabajo. Dios mío, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo, te pido que alejes a mis enemigos y a las personas que quieran hacerme daño, que me tengan envidia, que interfieran con la felicidad de mi vida. Aléjalos, Dios mío. Gracias. Que así sea. Bien, ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo meterás debajo de tu cama y lo dejarás por lo menos 3 días. Pasados los 3 días, sacas tu frasco y vas a tirar el limón fuera de casa, en un lugar que esté lejos. Lo puedes tirar en algún basurero o en tierra. Y el agua simplemente la tiras en cualquier lado. Tu buena actitud y fe hará que esa persona se vaya por completo. Y tendrás tranquilidad en tu relación. Ok, amigos, hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales. Suscríbete para que sigamos creciendo. Y recuerda, mantente positivo
y empieza a creer.